Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde estéis viendo el directo. Bienvenidos a todos aquí a un nuevo directo en el canal donde vamos a dar un putazo a mucha gente, digo, terminar el DLC. Ayer o sea, estábamos preparando ahí para ver el final secreto del juego, ¿vale? Y la verdad es que os pude mostrar bastantes cosas, literalmente, como con un buen nivel. Uy. Como con un buen nivel, pues se pueden conseguir muchísimas cosas. Y hoy no va a ser una excepción. Hoy vamos a continuar, vamos a terminar. Pretendo terminar todo el DLC hoy, a ver si somos capaces. Y no nos morimos en el intento, así que. A ver qué tal se nos va dando. Y si todo sale bien y perfecto. Yo creo que sí, yo creo que va a salir medianamente correcto, así que. ¡Woo! Vamos a darle caña. Como siempre os recuerdo, redes sociales para cualquier cosa. Recordad que tenéis los directos en YouTube, así que si queréis volver a ver cómo le dimos una patada en las narices a los bosses ayer, así súper rápido, no dudéis en ir para allá. Aparte, pues Instagram y TikTok para vídeos y fotos random. Al final, hoy se me ha olvidado subir con todo el follón que he tenido la foto de la semana. Sí. Después del directo me acuerdo y si no, pues lo subo mañana. Sigo pensando, si Nami o Yuki, es lo único. Pero bueno. Luego recordad que tenéis los cofrecitos para cualquier cosita, ¿vale? Tenéis ahí las cartas con las que las podéis liar muy pardas en el directo. Así que yo os recomiendo que las tengáis en presente. Pues así que para cualquier cosita. Además, ayudáis a que completemos la meta y tengamos el Resident Evil 4 en el canal. Y por último, el Ko-fi, ya lo sabéis. Ahí tenéis el Ko-fi. Ayuden con el Ko-fi, cualquier cosita, cualquier ayuda para el Ko-fi de Asnita Kanarima de Oshinoko. Va a ser bien recompensada con fotos, con things y con pegatinas en exclusiva. Y dicho esto. Mis cristianis, vamos a comenzar, no vamos a alargar mucho. Vamos a darle al juego, así que a por ello. Se me ha desconectado antes. ¡Su madre, qué susto, Sanji! Esto no es bueno para mi pobre corazoncito. Un día se me revienta. Vamos a continuar con nuestra partidita. Uy, qué mal va esto hoy, ¿eh? De rosa, aquí. Sí, no, de rosa. Sí. Vamos allá a verlo. Recordamos que estábamos entrando para nuevo capítulo. Esta es la especulación maliciosa. Vamos a ver qué tal. Obviamente el cubo de memoria no está ahí, así que no puedes hacer nada. Vamos a darle caña aquí al tema. Hay que ir a por la última caja, venga. ¿Terminaremos todo hoy? ¿O tendremos que terminarlo en otro momento? Yo vaticino hoy, si salimos tan bien como ayer, pues podremos avanzar. Ya sabemos el porqué no hay jaula de la otra vez que hicimos el DLC, pero no diremos nada.
hasta después. Zana. Pero claro, yo no me di cuenta, así que vimos que no teníamos la jaula, tal, pero yo no fui capaz de percatarme por qué. Pero ahora me acabo de percatar el por qué no hay jaula. Venga. Un gato. Chopper, habla con el gato, anda. Me encanta. Hizo pan, hizo pan. Se reunieron ahí y ahí. Oh, la cosa es que ahora no veremos lo de los gladiadores y tener que buscar al dios que creíamos primero que era uno, luego otro. Ahora veremos otra cosa. Venga, vamos a ver qué encontramos. O sea, los ciudadanos, vale. Mapita. Hola, corazón, ¿cómo estamos? Pues aquí. Ayuda, la gente necesita ayuda, bla, 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 bla. El pica la leoparda, eso lo tenemos claro. La pregunta es, ¿realmente qué ha sucedido? Vale. El siguiente, Yoisa, vale, os lo voy a mostrar. ¿Dónde venís? Le decimos hola, Sanji. Hola, Sanji. Y lo tenemos aquí, o sea, fijaros lo cerca que lo teníamos, ¿eh? Estaba bastante cerquita. Eso está encima, qué bien. ¿Una canción? ¿En serio? Vale, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice aquí. El 5. Adio ha vuelto a hablar hoy con la extraña criatura en el sur de la isla. He intentado acercarme con sigilo y darle un susto, pero me ha pillado. Tiene ojos en la nuca. La extraña criatura, que tiene a Dios en las manos es un caracolófono. Puede poner el nombre de otra cosa. Un dendemos, ¿vale? A Dios dice que es muy práctico y que te ayuda a hablar con el exterior. Le he preguntado si quiero dejar. Me ha preguntado si quiero dejar la isla. Y yo le he preguntado si quiere que la deje. Me ha dicho que él no es un pirata y que esta isla es su casa. Ha sonreído. Y me ha dicho que no me preocupe, que él se va a quedar en la isla. ¿Que no me preocupe de qué? Me da igual si se va. Pero si Adio se va, ¿quién va a arreglar el puente si se rompe? ¿Quién se
¿A quién se lo voy a pedir? Y cuando pienso en que Adio puede irse, es como si mi corazón se retorciera. ¿Por qué será? Quizá algo dentro de mí está mal. Se lo preguntaré a ella cuando despierte. Vaya, vaya, vaya. Ahora sí, vamos a continuar con Normalité. Por aquí tenemos a Nami y Usopp, que hablan de lo del Coliseo Corrida. Siempre pienso que tiene un nombre bastante malo. O sea, vale, esto por aquí. Venga, todo genial. Buenas. Luffy, puedes ir a donde quiero que vayas, gracias. A ver. Ok. Hay que subir por el ascensor, es lo que haremos hoy. O sea, no iremos a por los gladiadores, iremos a otra cosa. Pues nada. A ver, Zoro. Ya tenemos que hacer. ¿Cómo estamos, Chanchi? Vamos a subir al... Ah, mira qué bueno, pone seleccionado que ya hemos hecho esta versión. Subimos en el ascensor, venga. ¿Qué tal va? Pues aquí ya hemos mostrado el quinto Yoisa. Vamos a continuar aquí con el tema de Rosa. Si el juego me deja, obviamente. Bueno, si el mando más bien me deja. Qué normal que falle. No creo que tenga que ser todo. A la mierda mi boli. Me he quedado sin un boli. Pues nada, nos vamos al ascensor. やっぱり動かねえ。レベッカちゃんがやってた方法でもダメか？ダメだ。 No funciona el ascensor, vaya por Dios. ¿Quién eres? ¡Oh, Zoner! ¿Zona-chan? Vaya, cuestionarios. La cosa es que ahora las cosas no serán tan bien. Ah, bien. Rey con el que tenéis las cartas para cualquier cosilla. Así que si queréis liarla, ahí tenéis vuestra forma. No lo sé. Probablemente. A ver, la cosa es que las respuestas ahora sean ciertas, ¿sabes? Porque ten en cuenta que lo que sabemos de One Piece no sirve. ¿En serio? ¿Esto no es más lioso incluso? El jardín que hay junto a la puerta. Bueno, me cago en todo.
Yo no digo nada, yo te muestro buenos animes, luego ya no es mi culpa. Vale. No. ¿Cómo va a ser el jardín de girasoles si no puedo subir ahí todavía? Si literalmente es que no puedo ir. Usemos el cerebro. No me digas, Robin. El jardín. No, mi chica lista. Vaya, por Dios. ¿Cómo no? En ese lugar, si vais hacia el oeste. Vale, nada, mira lo que tú digas, maja. Vale, a ver. Aquí obviamente tampoco. Sanji da miedo a veces, de verdad. Yo también no lo he visto. Que estoy a mil cosas últimamente. Ya debería dejarme pasar por aquí, ¿no, Nami? Vale, nos falta algo para investigar, ok. ¿Ya me dejas, Nami? Por Dios. ¿Qué decía el oeste desde aquí? Y el oeste. Por aquí. Sí. Me voy a eternizar más en esta mierda que en cualquier otra cosa. Y me va a dar mucho. Solo estoy por aquí. Es que no creo que tenga que hablar con gente. Vale, a ver. ¿Y si volvemos para atrás? Si vuelvo para atrás, tal vez. A ver, Nami, Nami. Todo
volver padre será la cosa. Vale. Ya está listo. Entonces, por aquí. Por arriba, vale. O sea, literalmente tenía que haber hecho lo, al contrario. Ahora Nami no me puede decir, ¡no, vete por otro lado! No, ahora es como, ¡Nami! ¡Deja, míralo este! Por tu vida, niña. ¡Nami! ¿Qué dice al norte? Y es que al norte es esto. Estoy más perdida. La acabo de ver, tío. Me ha costado verlo, la verdad. Vale. Vale. ¿Qué prenda lleva la banda pirata Heart? Bueno, de trabajo. ¿Eh? Si es Trafalgar Road, me lo sé. Vale. No es carne. Aquí. Segunda pregunta. ¿Otra vez el escondite, tío? Todo va a referencia a Trafalgar Low, entonces. Un mirador alto en el que se ven colores rojos y blancos. ¿Dónde coño es eso? Señora, que tengo muchos enemigos a los que dar por culo. Decirte que más me suena, ¿sabes? Un mirador donde se ven cositas blancas y rojas. Ir al norte. Ir al norte es para atrás. Ahí está. Vale. Ese era más fácil. Joder. Que con todo lo que estás haciendo en el huerto es normal. O sea, tienes unas objetadas increíbles. ¡Ay! ¿Cómo se llama el timonel de la banda de los... ¿Ves que la peor es una de... mis tres niños bonitos? O
Socorro. ¡Sachi! Pues no, no es Sachi. Ya me has hecho perder algo importante. ¡Es Beppo! ¡Es Beppo! ¿Yo para qué te hago caso? Tú quieres saber tanto de One Piece y no sabes eso. Muy mal. Menos mal que no hay ningún logro. Y esta era la primera. Ahí estamos, tarjeta amarilla. Sí. Pues la tenéis para el resto del año. Vale, a ver. Se llama el barco me encanta, liderada por el maestro Trafalgar. Adoro. O sea, me encanta. No sé ni cómo se llama el puto barco, que es lo peor. Vale, es este. Que me encanta porque no sabía bien la pregunta, la respuesta. ¡Hija de nietas! Me encanta que hablan de Sabondi. De repente se acaban de mencionar Sabondi. Detesto esto, o sea, tengo que ponerme en una posición para que el mando no pete. Y no te veo en todo. Vale. Primero de todo, Haki del Conquistador. Casi. Toto, Nami.
¿De Karen? ¿Caminarizan? Navi se lleva por delante a dos, tío. Qué buena, mi niña. Con su bonito este y a la porra. Anoche llovió y hoy estuvo lloviendo. Es que lo malo de todo esto de las tormentas estas es que fastidian más que ayudan, porque realmente ni ayudan a mojar el suelo ni nada, solo a crear catástrofe. Solo vienen a crear catástrofe, ¿por qué otra cosa? Trafalgar-sama me da la edad por santo. Obviamente somos amigos de Trafalgar. Mejor no cuento lo que pasa a veces en el navío. Mejor nos lo contamos. トラファルガー様、トラオ君、随分敬ってるみたいね。どうやらトラファルガー様の敵ではないみたいだし。国王ドフラミンゴを狙って、この国に来たトラファルガー様たちは、国外に出ていた国王の帰りを待って、しばらくこの町に潜伏されていました。その時に隠れ家を用意したのが あなたたち、ゾウナ家だったと。はい。何度かこの国の状況を探りに来られていた際にも、潜伏場所を提供しておりました。そしてトラファルガー様は、借りを作りたくないと言いながら、え、トラフィーエムチョ、トラフィー。今、トラ君はこの上にいるのかしら。はい。 ドフラミンゴ国王と決着をつけると言って上がっていかれて、どうなったのか。いや、わあ、eso ya para sacarlo y ponerlo en el plato, literalmente al bala. Platata cocido. トラファルガー様の友達なら助けに行ってあげて。鍵はここに。わかった。鍵ありがとうな。行くぞ。トラオのところに。Pasemos a Torao, venga. Y con esto y un bizcocho, subimos al siguiente puesto. Vale. Vamos, darle con la colina, vale. No. Antes no la voy a guardar. ¿Qué así es por lo que no está la jaula? Porque Doflamingo ha sido derrotado. トラファルガーローね。そう、王家七部会の一人、トラファルガーローだ。 ドンキホーテファミリーの幹部たちもみんなやられちまった。あいつのせいで
この国は大混乱さ。それでお前らは大急ぎで逃げてると。そうだ、うん、Bueno, eso sí. じきに海軍が来る。俺たちは逃げるしかねえのさ。あばよ。トラオが一人でドフラミンゴを倒ししまったってことか。やるな、トラオ。Trafalgarlo aún no necesita nuestra ayuda。何のんきなこと言ってるのよ。よく考えてみなさい。現実でも。確かにトラオ君はドフラミンゴを倒そうとしていたわ。だから私たちと同盟を。それなのに一人で。ドフラミンゴはトラオ君が一人で倒せるような。つまりトラオが黒いキューブを手にして、それだけ。ええ、私たちの記憶との相違点は。いや、ほら。トラオによるドフラミンゴ討伐よ。Así no se puede, Trafi.Y nuestra alianza. Por lo que aquí te queremos. Muy mal, Trafi. Muy mal. Venga. Vale. El siguiente, Joyza, vale, se encuentra aquí.Os explico. Venimos aquí. Tiki, 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 tiki. ¡Y aquí está! Aquí está el bebé. ¿Qué has escrito?Vamos a ver qué es lo que dice este. Esta parte del diario. Por aquí. Y dice: Venga, que me dejas leer. Venga, guapo. Han pasado casi 2 años desde que llegué a la isla, pero aún no he encontrado lo que buscaba. He inspeccionado toda la isla, incluso me he adentrado en las ruinas en las que he podido hacerlo. Sigo sin entender el propósito de los colosos, pero esas marcas tienen que ser la clave. Esa niña, Lim, tiene que saber algo. Me oculta algo. Podría obligarla a contármelo usando mi poder pilla-pilla. ¿Por qué dudo tanto? Estoy proyectando a Renny en ella. Renny está muerta. No es Lim. No tengo nada que perder. Este mundo podrido me lo arrebató todo. No queda nada.Es la hora de apostar a lo grande, pero quiero saber cómo ganar. Toda la información que me dio la marina, solo tengo la información que me dio la marina. Pero parece que los idiotas de Enies Lobby vienen hacia acá. Como traigan con ellos la desgracia. Nah, a ver, es fácil. No tiene mucha pérdida.¡Hola! O sea, no tiene pérdida, ¿eh? Piensa que literalmente estamos buscando el final secreto, por lo tanto hay que estar más pendiente de las cosas. Y por aquí, buscadora de trofeos. ¿Te queréis cargar algo, hijo?許せねえ。やれやれ。いやはや。行くぞ。おお。よし。行くぞ。お前ら。ここね。ポポン。そこだ。
Vaya. ¡Porrazo! ¿Y me hacen daño a la niña? Un hackicito y a la porra. Listo. Recordar el Kofi. Que aquella persona que ayude va a tener las super chulas. Yoshinoko, que estoy preparando, así que. Trafalgar está en el palacio. La cosa es. No sé si era antes o después teníamos la super pelea. Tanto con. Con Hakube como con. Otros dos. Creo. Es que estoy dudando si con Hakube hemos tenido pelea. En el DLC. ¿No? ¿Sone? ¿Demo? ¿Ah? Este chico solo piensa en comer, peor que yo. La lima oscura. ¡Buah! ¿Para qué hablaré? Sé que les he llamado. ¿Dónde cochi ni? Si es que les he llamado. Ha sido bastante interesante que nos hubiesen metido a Thriller Bark o incluso algo de Mihawk. No solo la pelea con él. Cambiemos a Usopp por Chopper. Dos Mihawk, uno Perona. Vale. Y el que se nos da esto. Vale. De primeras, lo dicho, si esto me deja, con los cambios. Cambiamos a Usopp con Chopper.
sí. Nami. Patanitos. Vale. Curamos a todos. Y veamos qué tal va el daño aquí. Me la ha dejado utilizando a la niña. Vale. Vale. Te quiero, Zoro, pero ahora mismo no me sirves, así que voy a cambiar. O sea, por así. Entonces se cambia. No, o le fastidió el fuego al bicho. Esperad un segundo. Es una cosa si le fastidió el fuego al este. A la mierda el cubo. Adiós, uso. Vale. Katanara estoy. Adiós, Perona. Mi hop va a costar un pelín más, ¿eh? Puede que mi hop nos cueste, pero bueno, no pasa nada. Porque yo me vengo aquí y digo... Rojan ellos. Y pequeñín. Que curar individualmente, que me cure aquí a Sanji. Yéndome...
A ver, si no fuera mi cuello, me gustaría. Vale, ¿quién le jode más a este cubo? Vale. Con Nami tenemos dos turnos. Sí, que al menos es un orden. Están dos turnos. Y otra vez con Nami. Una mierda el cubo. Los huevos. Era ahora. ¡Casi! Tal vez tenía que habérselo dejado a Zoro, pero bueno. Adiós, Mihawk. ¡Adiós al 96 de repente, Luffy! ¿Vas a salir de Torao? Ya, bueno. Bueno, me acaba de posar, creo, casi un pájaro en la esta. Vámonos. A ver si me dejan guardar. A por Lin Negra. Lo que sí voy a comprar son las cosas estas de ataque. Que tengo, pero siempre viene bien tener de más. No. ¡Lim oscura! Se vienen las dos peleas que más me molestan. Imaginaos, ¿vale?
que en vez de haber sido el que aparece aquí, o sea, imaginaros que en vez de tener que enfrentarnos a Sabo, nos hubiésemos tenido que enfrentar a Ace. ¡Sabo! ¿Dónde? ¡Mate, Luffy! ¿Os imagináis haber tenido que enfrentarnos a Ace? Yo hubiese sufrido un montón. Y sufro con enfrentándome a Sabo y a. Y a Low. O sea, solamente haceros a la imagen, a la idea mental del pobre Luffy. Bueno, le damos la vuelta al pobrecito mío. Es uno, vale. No, espérate. ¿Sanchi-kun? ¡Snakeman! ¡Gomu gomu no! ¡King Cobra! ¡Esdemoizo! ¡Sochike! ¡Santoriu! ¡Ongi! ¡Ichidai Sanzen! ¡Dai Sens! ¡Nakama no chikara o misete yaru! ¿Me acaba de dejar un mal Sabo? A ver, cubito. ¿Quién jode el cubo, tío? ¿Hija mía? ¡Thunderbreed Tempo! ¡Yo! ¡Ah! ¿Por? ¿Iker ka? ¿Puedo cagarla muy parda ahora mismo? Sí. ¡Snakeman! ¡Gomu gomu no! Me estoy confiando un poco. ¡King Cobra! ¡Mísete a Río! ¡Ore no chikara! Me acabo de confiar. ¡Chirikata o tsukeru to suru ka! Como una malnacida. Piensa que el fuego no va a hacer daño. Me acabo de confiar como una cabrona. Bueno, si todo lo tengo mejor, me da igual. ¿Qué? Aquí me ven. Ahora sí. ¡Mira!
俺が。よし、俺様に任せる。必殺ミドドクロ爆発だ。よし、行くか。三刀流奥義一大三千大戦。この程度で倒せば、さあ、どれくらい。Ahora me lo soy. ¡Uy, Usopp! ¡Siempre me la tiran! Que sea lo que Dios quiera. Cagada, pero hermosa además. Este me ha costado. Me está dando miedo trasfagarlo, güey, ahora mismo, eh. Me está dando ahora mismo miedo, Lau, eh. No lo voy a negar. Que la cagada máxima ha sido el hecho de que me he quedado de repente sin la fuerza. Se ha acabado el este. Yo calculo bien eso. スネークマンゴムゴムのキングコブラ。ほら、限界みたいだ。あ、シーシー。俺は海賊、もっと強くなるぞ。修行の成果が出た。私の成長はみんなの役に立って。いい調子だ。よーし、悪くないわね。よし、力が戻ってきました。Qué pena que no hay un logro llegar a nivel 100, de verdad. さすがはルフィの兄貴にして革命。何のつもりか知らねえけど、それにしても何がしたいんだあの黒いリムは。それもだけど、あの子は本当にリムじゃないの？違う。あの子じゃない。白い見た目のやつと黒い見た目のやつは。Para, la vamos a ir con estrategia, ¿eh?どちらもキューブの反応がするけど、よくわからないの。どっちでもいい。捕まえて聞くだけだ。どうしよう。わかったわ。うん、そうね。Lima lo sigue tranquilamente ella. Es que siento ahora mismo que si no voy con estrategia Lau, la puedo cagar. Haré yo. Vale. ¿Qué?神の息吹は私たちを見ている。神の息吹は全てを見ている。あ、それだけ。ええ、なんだそれ。えだにちょまるのけべりんですよ。ナミ、わからない。これまでのキューブと違って鮮明なイメージが流れ込んでこないわ。白いリムみたいなやつ。あなた一体何者なの。あなた、お願い止めて。あれの暴走を ここで私に言えるのは。あれってなんだよ。ここを抜ければ出られるはず。もう少しだから。お願い。
また消えちゃったわね。だけど今ここを抜ければって言ってたぞ。で、si se puede salir, la cosa es intentarlo. このドレスロ本当か？行くぞみんな。トラオに会ってこの世界を抜ける。Me cae cargar mi pajita. 島に戻ってあのリムみたいなやつに会うんだ。信じるぞ。Bien, me ahogo. El último está aquí. La cosa es que está escondidito.Aquí estamos. Hay que ir mirando todos estos buquecitos, ¿vale? Así que veis, tiki tiki tiki. Intentando en ningún momento. Aquí está. Llegar a donde está Lau. Vale. Y con eso tenemos el último, que viene diciendo lo siguiente. Bien. Cuando comparto la visión de la niña, veo la espalda de una persona grande. Si se da la vuelta, veo dos pares de huellas en la arena, una grande y otras pequeñas. Se queda mirándolas, luego mira hacia adelante. Vuelve a esa persona. Después de estar sola tanto tiempo, tiene alguien con quien hablar. Cuando comparto su visión, esa persona está ahí. Conozco su corazón. Desde que él llegó, hay un rayo de sol que lo ilumina. En estos dos años, nunca ha cazado más necesario y ha destruido nada que no hiciese falta destruir. Por encima de todo, se preocupa por la niña y la protege, o eso parece. Aún así, no me fío de él. Explora la isla e investiga las ruinas. Examina los colosos en busca del rastro del aliento divino. Quizá la niña permanece en silencio porque espera que él se vaya de la isla cuando encuentre lo que busca. Preferiría que no la hiciese sufrir, sea cual sea su objetivo. Y con esto tendríamos todos los Joyza, diría yo. A ver, vamos a ver. Vamos por aquí, piqui piqui piqui. Me encanta. Pero no se pone a hacer otros que no. Hay cosas que me faltan y no sé por qué. Aquí está, ¿vale? No, esto no es. El cuestionario de la joven, ayudando a Iceberg. Estoy buscando el este y no lo encuentro. ¡Ay, Dios mío!
Vale. Ya estaría. Uno, dos, no, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ya está! Así que, dicho esto, ¡vámonos! ¡Trafi! ¡A por ti voy!黒いキューブ持ってねえか。黒いキューブ、これのことか。それだ、くれ。断る。お前にくれてやる義理はない。俺たちそれがないとここから出られねえんだよ。頼む。そんなに欲しいんなら力ずくで奪ってみろ。嫌だ、お前とは戦いた。奇遇だな。別に、お、じゃあ待てよ、トラオ。トラオ君、一つだけ聞かせて。その黒いキューブは彼女に似た。 No quiero enfrentarme a Torao porque es mi niño bonito。 確かによく似てるな。だがそれがどうした。それは黒い方か、それとも白か。なんだそれ。強いて言うなら黒っぽい見た目だったか。黒い少女がこの状況を作り出している張本人と考えて間違いないわね。Nos toca pegarnos desgraciadamente。質問はそれだけか。今度こそ行かせてもらうぞ。まだ何かあるのか。黒いリムみたいなやつ。どっか見てるんなら俺たちを早くここから。突然何を。本当に現れやがった。お前、いい加減にしろ。そういうわけにはいかないわ。あなたたちは私。観測対象？どういう意味？あなたたちが知る必要はないわ。それより。Madre mía。縁あるものって、さっきの鷹の目やサボのこと？やっぱりあれもあなたの仕業。Ojos de halcón, simplemente porque se llama mi hawk。少し趣向を変えてみたんだけど。サボと戦わせやがって。そう。その割にやっぱりキューブじゃためらいはないわよね。じゃあこういうのはどうかしら。どうしたや。アボルトラウ。おい。No me lo voy a tomar a lo tengo mucho nivel tal. Voy a coger la estrategia. Luffy, 今トラオ君をどうにかするのが先のようよ。おい、目覚ませ、トラオ。麦わら。言葉は通じないみたい。ルフィ、仕方ねえ。お前ら、トラオを倒して黒いキューブを手に入れるぞ。
Venga. Le sacamos 30 niveles casi, 2 turnos, vale. Mucha calma, ¿vale? Sol. Joder, macho. Tenía que ir antes con Nami. Algo hará al menos. Mierda. No pasa nada. Primero con Nami. Hacer tiempo de espejismo. ¿Has vuelto? ¡No me lo puto creo! ¡Se ha quedado un token, maldito cubo! Pero... buah, tan mal por culo toquéis ahora. Ah, bueno. Ahora no me lo que pensaba. Están ídolos de poder. Bien, vale. Necesito. No se note que este hombre es duro de pelar, ¿eh? No se note. ¡Kingcobra!
勝負は勝つか死ぬかだ。俺が。Puntito. Y tengo una cosita de Trafalgar aquí, amigo mío. Busque para ver si es bueno. No, qué diablo. Ahora veremos. Bueno, mierda. De 30 contra 20 de daño. A no ser que... Me voy a arriesgar a hacer varias cosas, ¿vale? Esto mejor hace mucho daño. Adiós, Luke, ¿verdad? Adiós, Luke. Tenía que haberlo hecho. No pasa nada. Vale. Voy a revivirme. ¡Mierda! Bueno. La cagada era la siguiente. Necesito revivirle. Es más lo que hizo Nami. Así que yo ahora puedo curar a Luffy y meterle un ostión al puto cubo. ¡Joputa! Obvio. No me den luego esto. Si le meto esto, poco más daño. Es que son 50 daño. Siento que no está ya. Echaos. ¡Qué mal! Voy a hacer una cosa. Porque lo primero que va a aguantar. Ya tenemos la caga del siglo. No, no, no. Termino de ver la caga del siglo. ¡Tacto! ¿Dónde quedé vos, Darío? No, Mario. Nami. ¿Cómo viste?
なってますね。Y me veo de la siguiente manera. Es un turno perdido en sí, pero me da igual.命を落とすと思え。Simplemente por el índice. Veamos. Pues mierda, hacemos daño a este hombre, ¿no? ¿Ataque? Debería haber hecho otra cosa antes, pero bueno. Bien. No tengo la mesa del PTX. No me verás ahora esto. ¡Bingo! Cubito negro, vale. ¿Seremos capaces ahora de tirar el cubo? Veamos. Me estoy subiendo el este de crítico. Puta madre. Listo. Siguiente turno. De padre. Es que ni he hecho apuesta, de verdad, ni he hecho apuesta. Seguimos teniendo fuerza. Lo peor es que necesito ir al baño urgentemente. Bien. Si no... Vale. Bueno, antes de nada voy a ir con Nami. ¿He hecho ya tiempo de espejismo a Luffy? Creo que sí. Pues acaso. Bueno,
Bueno, bien hecho. Ahora sí. Primera vez que le tumbamos el cubo a este hombre. Me das igual. Es que me la puedo jugar muy vasto. Vale, da igual. Me la voy a jugar con mi basto. Es que ya lo tengo hecho. Venga, tú, toro. Ya está. ¡A la primera! Ha costado, pero la primera. Parece ser que no se puede subir más, ¿eh? あなたは誰なの?これで元の記憶世界に戻ったのか?今まで通りならそのはずよ。そうだと信じてメモリアキューブの場所に行ってみましょう。 Me da miedo. A no ser que de repente podamos. Pero yo creo que no se puede. Vale. Me vais a disculpar. Vamos a parar 2 minutitos. Y ahora volvemos, ¿vale? Con un poquito más de jueguito. Así que ahora volvemos. Vale, estamos ya de vuelta, gente. Vamos a continuar con el juego. Hemos guardado, ¿verdad? Me encanta el juego. Dame un segundito. Está petando. Por encima está viniendo tormenta. Y no es que sea una cosa agradable para la MUA.
Así que vamos a darle. ¿Algún día cambiaré la foto? Creo que tengo una foto que quiero cambiar. A ver, la verdad. Con las que me haga la Madre Otaku, a lo mejor cambio. Que la Madre Otaku es la semana que viene, gente. Así que si alguien va a estar por ahí, ya sabéis dónde me podéis encontrar. Vamos a mirar. Me da a mí que va a ser el tope, el 99, ¿eh? Me da a mí. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está Arabasta? ¿Dónde está? ドレスローザを抜けたら出られるんじゃなかったのか。メモリアキューブは行きましょう。そんなルフィ。Vale, chicos. Para el final secreto, cosas importantes. Decisión de Lim, esta es la más importante, ¿vale? Así que para ello tenéis que elegir lo siguiente. Madre mía. No se ríe. A ver si no liamos. Dame un segundito, que reviso una cosa. Sí, si mal no recuerdo. Sí. Tenemos que elegir esta. O sea, realmente las decisiones las hicimos bien de Lim. Lo que nos faltó pues fueron los malditos Yoisa. Vamos a ver el último capítulo, lo terminamos hoy el juego otra vez y así ya pues eso. ¡Vámonos! ¡Volvemos a empezar! ¡Cambia! 本当に一生このメモリアの中に閉じ込められたままかよ。いやあ、じゃあこの世界。お前はもう。Este hombre con los huesos es bastante interesante, ¿eh? あ、そうでした。ふざけてる場合、ずっと同じ思い出の中をぐるぐる巡らされるとか、冗談じゃねえ。いい加減にしろ、黒いやつ。俺たちをここから出せ！みんな、どうして、どうして私には何もできないの？ごめん、ルフィ。助けたい。ルフィは。諦めてはダメ。あなたに、あなたにしかできないことがあるはず。俺たちの一族は決して諦めない。アディオ！最後の最後まで必
ずやりきる。アディオもずっと諦められない願いを抱えて、だから私も諦めない。ルフィY es que esas cosas son súper monas, porque es como pobrecitos. Pero, ¡ah! ¡No puedes! ¡No puedes contra Elmo! Y ya cuando se dan cuenta de que está ahí la niña, de verdad. ¡Fantástico! ¡Y pudimos salir! ¿Nande? シロリム、お前あれがひるんだわ。今のうちにさあ、あ、ポーレよ。ここは Estamos en memoria。 Esa torre del cielo。 俺たちメモリアから抜け出せたのか。よくがBueno, lo descubrimos, les vimos. No somos tus juguetes, ni nosotros, ni Lau, ni Mihawk, ni Perona, ni Sabo, ni Cocodrilo, ni Luchi, ni Kizaru. Ninguno lo somos. Y vas a ver que viene después. Que doy gracias a que no nos encontramos con Akainu. Porque imagino a Akainu modo tocho y ser una de... ¿Me puedo pegar un tiro, por favor? No creo que sobreviva ni a Navidad. Pero bueno. あんたにとってはただの実験だったとでも言うわけ？そう。そうだって。いろいろタンパンチ。そっちにとっちゃおかしい。エクスペリメント。そっちにとっちゃ大迷惑だ。アディオがあなたの本体を使って海軍、あなたにとっては観測のための実験だったのかしら？それとも。ワフルドが正解に落とされたことも。もしかして、hubiese ido、hubiese cogido la peluca naranja para hoy。pero como que no se me escoñe、para el fin de。どういうことだよ。リタスウェルテの記憶が記されたキューブ、神の息吹は、この島が見舞われたすべてのことの元凶と記録されていた。一体どこからがあなたの仕業なのかしら。観測対象が変わっただけだ。次に世界の者たちを。Qué mala persiana este coso。長きにわたる穴のなる男の一族の行動は、苦しめてたのもお前だったのか。Pobrea, es que acordarme de Adi de su historia es como pobrecito mío. Él no es malo, él le han hecho ser malo, es como.Muchos villanos. ¿Moji? Ah, con el irezumi no kotoka. Tenzen chigau kanji no yatsu da kedo, es mo senaka ni kaite tan da. Ore no wa ichizoku ni ukezugare te kita monyou de mo aru kara na. Tamashii no yona mono sa. Uchikachitai mono, mamori nukitai mono.絶対に曲げられないことの証明ってやつだ。エースは白ひげのおっさんのドクロだったな。そうか。つまりはそういうことかもな。魂のようなものか。
Ida, adiós. ¡Cacuizo! ¡Qué mono es! あいつのこと気に入ってたんだ。人の大事なものをめちゃくちゃにするお前のことが、俺は大嫌いだ。お前をぶっ飛ばす。それはかなわぬことだ。もう一度お前たちをメモリアに送ってやる。観測再開だ。あ、no. Que nos vuelven a meter en el en esto, no. Y Lin volvió con nosotros. Nuestra peque. Luffy, ¿daijoubu yo? Ya sabemos quién es realmente el verdadero villano acá. El cubo ha hablado. Siempre ha sido el cubo. Sí, exactamente, siempre ha sido el aliento divino. No nos vas a reiniciar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Estamos en el lugar raro! ¡A ver! Ya sabremos muchas más cosas. Lim, es que de unos esfuerzos, Lim, la pobrecita mía. Vamos a... Me encanta Sanji a lo... ¡Me han hecho daño a la niña! Vamos a guardar... Con nuestro humilde nivel. Muy humilde. Kami no Ibuki. Sore wa... 私、 リタスウェルテが生きていたよりも遥か昔の空島で作られたとされる古の気象観測装置とも言われて自ら意志を持ち観測を行う異物やがて気象現象の観測のみならずこの世のあらゆる情報を観測するようになり長い時を経て観測は El aliento divino quería saber más y más y más y más y se lió en el proceso. ¿Qué es eso? 神の息吹の意志が宿る場所。
神の息吹が気象現象を操っているように見えるのも、実際はキューブ化された現象の記憶を再現しているの。神の息吹はいつから実験を行っているの？神の息吹は遥か昔から実験を行い観測をしてきたわ。Parece, y si esto se hace así, ¿y qué pasa si toco esto? Vaya por Dios, paso esto otro, y así, y así, y así. ¿Qué pasa? 神の息吹は空島の観測に飽き、観測の場を正解に求めた。で、una de esas hizo que te dijese kabum。思いついた神の息吹は、自らの傀儡を通じて世界政府に接触。そして、神の息吹を得ようとする世界政府とワフルドの間で戦争が起こるように仕向け、自ら正解に。La historia realmente de Warfor es...da penita, pobrecitos. ¿Qué es eso? Sora no Miko no nemuri o motte, kami no ibuki ga teishi suru you ni na. Akarimu, deka kyūbu no tokoro ni ikasete kure. Demo yo, watashi no chikara de, anata ni kore o watashite oku wa. No vamos a dar de toñas, venga. ¿Por qué quedarse de toñas? Es lo interesante. Y es lo que nos gusta. Nairo, Nairo, Nairo. Hay que darse de toñas. いつしか神の息吹に依存しない天候制御の術を完成していたの。ありがとう。なら迷うことはねえな。リムはどうする？この子はここで保護しておく。頼んだぞ。Tú dije la línea blanca. ¿Por qué va a pasar? 行くぞ、お前ら。Ya no está aquí el cubo. Tengyo no tono, Kazokai. Masaka. O mukashi kukyu. Nanika o takuran de iruno kamo ne. Nani shite kita tte. Venga, vamos a por, por el interesante. Ahora por ti, hijo mío, al resto de rey, al resto les molesta. Es que no nombres a la gente. Y menos si hay cubitos. Pero la cosa es... Ha pillado el de Nami. O sea, ha pillado a Nami. A Usopp. A Robin. Y a Luffy. Pero no coge ni el recuerdo de Zoro. Ni el de Chopper. Logia, Goro Goro no mi no norio. Me voy a apuntar de nuevo que es un Logia. Porque me tengo que acordar de ello. ¿Nande? ¿Nande? Pues hubiese estado guay que de repente apareciésemos allí.
までの気象装置が使うにはぴったりのやつを出してきやがったな。誰が出てきても、吹っ飛ばして上に行くぞ。不届き。神の裁きを打っ。Vamos por ello. Follow the leader, 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 follow the leader. A por ello.Nami no sirve una mierda. Hay que tirarle. Es fueguito, es fueguito, el fueguito, la ayuda. Fueguito, el fueguito, el fueguito. De todo se me está yendo a la pista. Pero vamos a por eso. Nami va a servir de escudo porque así es mejor. Me jode porque tengo este hombre muy mal. Veamos qué hace nuestro humilde nivel 99 versus todo esto. Veamos, Luffy. Muéstrame.始めようじゃないか。グロームパドリング。形あるイカズチと覚え。ブーイ。聞いたぞ。邪魔を。いや。いつでもいいぞ。Probemos。
キーキャノン。少しはそ。Solamente para un golpe de... El daño que haces a Ninfimo, que es como Dios mío. El daño que haces a Ninfimo, que me pongo una carita de qué cojones. Otra vez fue. Vivimos entre tormentos aquí ya. Probablemente nos tire cubo. Pero bueno. Probemos. Bueno, le hemos quitado bastante, 12.000 de daño. Me invoca cubito negro. Y como no tenemos huevos a tirar el cubo este... Con no me vale, la verdad, pero, o sea, con dos me valdría. Porque vamos a perder turnos, aposta.
¿Cuánto daño ha hecho Nami, eh? Aquí sí que Nami es un poco inútil. Pero bueno. La queremos igual a Nami. Adiós, Frankie. Omoshiroku natte kita janai ka. Raigo. Uttoushii yatsura me. Kie sare. Con un poco de suerte nos reventamos ahora. ¿Cuánto bien? No reventaré, no lo reventaré. Adiós, Enel. ¡Listo, Enel! Ve, ya no sube más. Vale. Vamos al campamento, cogemos fuerzas. A ver si puedo pedir cositas cocinadas a Sanji. Creo que no. Vale. Y lo último, aparte de haber desbloqueado y leído todas las historias de los Joyza, es que hablemos con Lin y me dé cositas. La cosa es que os tiene que dar esto, ¿vale? La emoción de Lin de ojos rojos. Una vez os dé esto, ya podemos decir que tendremos el final como nos queremos. A ver si nos hace este hombre algo de comidita. No, no hay nada que me pueda ayudar. Sería esto, bueno. ¿Hay algún punto de guarde? Guarde patate MND. Esto lo tengo bien para ir al ataque. Vámonos. Podría haber hecho una cosa en el proceso. Vale, ahí está para guardar. Sí, vamos a por el cubito, chicos. Vamos a guardar punto número uno, punto número dos. Vamos a comprar esto de momento y ahora vemos. Porque quiero ir de una forma en específico. Objetos. Las inteligentes vamos a llevarles cargados, ¿vale?
¡Vámonos! A ver cuánto tardamos ahora en hacernos esto. Probablemente el este vuelva a ir a molestarnos con Luffy. Vayamos a ver qué tal se nos da esto. Más allá. Venga, más allá. ¡A por ello! Hablamos final del DLC, chicos. Y a ver si lo hemos hecho bien y hemos sacado el final que era. Yo creo que sí. ¡Escuditos! Voy a probar una cosa con Luffy, ¿vale? Lo primero de todo. Vale. ¿Por qué estás tú? Si no te pedí a ti, he pedido al enano. Lo primero de todo que vamos a probar es lo siguiente, ¿vale? Primero, obviamente, nos... No. ¿Nos chetamos? Y lo segundo, vamos a probar esto. Ha aguantado una. Punk. Bien, justamente veis por este Usopp. Oh, okay. Yo ya lo he quedado. Trucos. Yaruso, con esto. Vale, eso no le ha hecho mucho daño. Yosh.
三刀流奥義一大三千大戦俺がチョッペル porque me lo veo venir va a hacer esto Luffy King Cobra y ahora otra vez Usopp con la calavera Bien. Empezamos con Luffy. Haki del Conquistador. Vale. Y Chopper vas a usarme esto. Falló el miedo a darme cuenta antes. Somos casi en potencia de tiro. Va cambiando de debilidad. Pero bueno, mientras tanto yo seguiré haciendo un reto. Vale. Vienen las torrecitas. Las torrecitas igual, Haki. Si esto me hubiese dado cuenta antes, se hubiese me sacado mil veces antes. Me lo han cambiado. Ahora, ¿quién hace más daño? Es este hombre. Y por lo tanto, Usopp no hace una mierda. Entonces, a Usopp yo le cambio por ejemplo, Sanji. Y yo con Chopper digo, uy, pues voy a darles un poquito más de esto. Simplemente por Zoro. Porque Zoro se me estaba yendo la mierda. Entonces, yo ahora este, ¿qué puedo decir? Lo voy a guardar. A ver si hacemos algo. Lo que más daño hace, normal. Ese tío que sea el que menos daño hace. Vamos otra vez con Luffy primero. Luffy obviamente siempre primero. Aunque realmente deberíamos priorizar primero el que más daño hace. Espero no haberla cagado. No creo. Ups.
Vale. Va a ir primero Chopper. Me va a curar a tu Cristo. Tokiki. Vale, está sangrando. Tendría que haber hecho otra cosa. Bueno, da igual. Te hace más daño. Vale, más daño. Y bueno, no va a hacer mucho daño este hombre ahora. No tenemos el objeto. Vamos a subir el ataque a los niños. Lo dejaste tonto. Yo creo que con esto A ver. Y adiós al cubo. Y si todo ha salido bien, ahora deberíamos ver y disfrutar del final secreto del DLC. Adiós. Chan-chan. Vaya fail. Tiene que salvarlos. Chan-chan. Va a reventar. Nos vamos a morir.
Disfrutad del final secreto. ¡Grande! ¡Adio ha vuelto! ¡Para salvarnos! Pero realmente era un cubo de memoria. Pero aún así, precioso. O sea, precioso este momento. Este momento ha sido preciosísimo. Por eso era tan importante encontrar a los Joyza, porque te iban contando toda la historia de cuando estuvieron allí. Seguramente con el tema del cubo y todo eso tendremos algún DLC más, porque quedan muchos misterios sin poder resolver todavía. Por ejemplo, Adio, ¿dónde estará? ¿Si volverá o qué pasará? No sé, vosotros qué opinaréis. Pero antes de cualquier cosa y de irnos, tenemos que montar una grandísima fiesta. Exactamente, al ser no canon. Así que, ¡uhu! Respecto al amuleto que nos da Lin, ¿vale? Yo digo que lo llevéis puesto por si acaso, porque no sé si funcionará o no funcionará, pero... Y de esta forma, el comienzo de una aventura asomó en el horizonte. ¡Y nos vamos fuera de aquí! A nuestro siguiente lugar, que sería Wano. Puedes sacar cualquier cosa. ¿Qué os ha parecido el final? Este final secreto. ¿Cuál os ha gustado más? ¿El que es el canónico del DLC? Pues digo el canónico. ¿O el secreto? De los dos, ¿cuál es el que más? ¡Arigato! ¡Luffy!
El secreto. El secreto te toca más la patata, ¿no? Porque claro, echas de menos a Adio, como no está. En un primer momento dices, ¡oh, Dios mío, que ha vuelto! ¡Ha vuelto para salvar a Lim! Pero luego es una de loop. Y con esto ahora sí que sí, terminamos el DLC. Bien, si guardamos la partida. Ya. Y con esto, y un bizcocho, acabamos el DLC de One Piece hasta nuevas noticias de pues otro DLC u otras cosas. Así que ya, es una pena. No, pero no es lo mismo ver el DLC que ver el juego y tal. Yo os recomiendo, ya lo sabéis. Exactamente. Yo os recomiendo, como ya sabéis, recordad que en YouTube, tenéis todos los vídeos. Así que si queréis volver a ver todo lo que ha sido One Piece Odyssey o el DLC con el final canónico y el final secreto, lo tenéis ahí para cualquier cosa. A ver, teniendo en cuenta una cosa, teniendo el nivel que tenía, raro era que no me lo hubiese enterado en 2 días. Me lo he enterado en 1 semana, que era más o menos lo que tenía pensado. Así que... Así que... No sé a qué viene eso, pero ok. Pero bueno. Dicho esto, One Piece terminado, lo dicho, ahora 9.5 sobre 10. Nos ha costado alguna que otra cosilla, pero nice, terminó. El lunes volvemos. ¿Y con qué volvemos? Con Kingdom Hearts. Seguimos el Kingdom Hearts, vamos a continuarlo. ¡Puf! ¿Qué hicimos en Kingdom Hearts? Alicia. Parte de Coliseo, una partecita del Coliseo. Y el siguiente mundo, el cual ahora mismo no me acuerdo. Ah, vale. Eso, sí, creo que tengo que grabar encima. Contra Jafar, esto va a ser gracioso. Vamos a ir contra Jafar. Luego, contra quien me gustaría ir es contra Hades, ¿no? Se lo voy a negar. Siempre me hubiese encantado. Ahora no me acuerdo de qué otro mundo es, pero bueno. Dicho esto, vamos a ver a qué incauto, con qué incauto nos vamos hoy. Yo creo que ya lo tengo. Nos vamos a ir... Es que estoy mirando a ver quién tenemos aquí. Yo creo que vamos a ir con el señor Peque. Si me pongo bien en este. Y eso. Lunes, mucho más. Vamos a seguir con Sorita y a darle mucho amor a Sora, que es lo que importa. Así que, eso. Muchas gracias a todos los que habéis estado estos días por aquí. Y nos vemos el lunes con muchísima más. No, no tocará cantar canciones de Aladdin. Y si queréis que cante, ya sabéis, puntos de canal. Ya, tomar por saco. Yo no canto aquí a no ser que suba, a no ser que se me vaya a mirar flapa. Así que... eso. Muchas gracias a todos y nos vemos el lunes con muchísimo más. Bye bye.